Well, 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 well. You're listening to Gloves Off with Professor Butron. Alright then, I'm gonna say words on point, straight forward. No jibba jabba, everybody forward. Issues, facts and solution. Get it at Gloves Off with Professor Butron. Alright, what other thing is a revolution? Get it on point with Professor Butron. Gloves Off, no nonsense issues, politics, community. A better man for Laredo. Gloves Off, a revolutionary show with everything that you need to know with Professor Butron. Watch ya! Gloves Off is always on point. On point. Bringing you the best on current issues, community affairs, and the happenings around us. This segment of Gloves Off is brought to you by the best, so pay them a visit. Check them out. This is Gloves Off. Ever wondered if you ever had a clue what would happen if Batman, the Avengers, the X-Men fought the 47 Ronin? You will have great hitting, power strikes, and speed. This event will be known as the North Texas Stick Fighting Championships. It's open to all martial artists. This is where legends are formed, where they're forged, where they are founded. Sign up now. Call the number 956-401-4868 and look up the website at www.savate.biz. So remember, this is for serious martial artists. If you're not serious, sit back and whisper about the event. If not, we'll see you there. Following political paid advertisements do not reflect the political opinions of the program or its associates. Any political campaign or candidate who wishes to purchase advertising can do so. Advertising is open to all on behalf of Gloves Off.
We're back at you in Gloves Off, and today we have two great individuals from here from Laredo, Victor Vidaurri and Miriam Fernandez, and we're going to be talking about working out, competition, bodybuilding, and powerlifting. How are we doing? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Victor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Yo estoy muy animado cuando Corina me mandó el, eso del evento que van a tener este fin de semana. Sí. Y porque viene muy, muy cerca a mi corazón. Porque yo en una época hice powerlifting cuando era más joven. Sí. Y es un deporte que es tiene mucho dedicación, tiene mucha dedicación. Así es. Y los atletas aprenden mucho. Así y es. Qué bueno que estoy viendo eso aquí en Laredo, porque no existía por un tiempo. Cierto. Qué bueno que lo estés haciendo. ¿Qué te dio para traerlo aquí? Sí, mira, primeramente, pues para motivar a la juventud, ¿verdad? Hay de hecho, categoría de Buitrón, como ya conoces. Están la categoría de 20 a 30 años en el área femenil, en las mujeres, haciendo el máximo de repeticiones con su propio peso, con lo que pesen ellos. Al principio yo tenía la idea de que era la mitad del peso de ellas, pero es en lo que ellas pesen, son las máximas repeticiones. También está la categoría que le sigue, mayores de 30 años, ahí viene siendo como middleweight, el mismo sistema, las máximas repeticiones en squat, seguidas sin parar. Ese es el evento y lo hacemos con el propósito pues, de motivar a las muchachas de los gimnasios, de que tengan la idea de que sí se puede transformar un físico, ¿verdad? Y como tú dijiste, pues esto es de constancia y disciplina. Exactamente. Y para ti, Miriam, ¿qué es? Tú has competido, ¿no? Sí. ¿Qué has competido en qué? Competí en Corpus, Baron de B, ¿sí? Y saqué segundo lugar. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te dio, te voy a preguntar esta pregunta, qué te dio para entrar a bodybuilding, empezar a levantar pesos? Porque muchos dicen diferentes historias. ¿Qué te dio? ¿Sabes qué? Voy a empezar y... Porque muchos entran al gym. Sí. Y uno de 50 se queda en el gym. Exactamente, así es. So, ¿qué te dio para ti? Sí, a mí, Buitrón, en lo personal, me dio para empezar a hacer ejercicio y entrar a un gimnasio y levantar pesas o transformar mi físico, fueron deseos de vivir. Uh-huh. Hay gente que ya no tiene deseos de vivir, Buitrón, ya viven una vida, es una rutina, ya no le encuentran deseos a la vida, ya no tienen ilusiones, ya no tienen sueños. Entonces yo empecé en la ciudad de Chicago a los 28 años, ya empecé de una edad ya un poquito, no empecé tan joven, y también por un cambio de estilo de vida, porque tú sabes que esto es un estilo de vida, el levantar, el bodybuilding es un estilo de vida, o el fisiculturismo, como le llamamos en México, es cambiar tu alimentación, cambiar tu dieta, cambiar tu rutina, es implementar algo diferente, ¿verdad? Entonces me motivó a mí por un cambio de vida, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Eso fue lo que me motivó a hacer ejercicio, a prepararme, a entrenar, ¿verdad? Levantar pesas, hacer una combinación. Exactamente. Y muchos entran, porque yo, como te digo, yo en mi juventud tenía entre los 17 a 20 años realmente... Levanté mucho powerlifting, después me enfoqué mucho en el ring, me enfoqué mucho en el sabat y me tomó todo eso. Sí. Yo estaba muy pesado y estaba peleando con ¿cómo se llama? Era light heavyweight. Okay. Estaba peleando con gente que tenía 6 pies. Y yo tuve que bajar hasta el super middleweight y estaba peleando con alguien que más o menos ahí está un poquito más altos que yo, pero todavía, y eso que yo veo en el ring. En el pugilismo es muy diferente. Sí. Levantas mucho peso, pues te vas a topar con alguien que por peso, ¿entiendes? Así es. Cierto. Y tienes que ver cómo estás. So, cambié mucho lo que está, pero lo que me agradaba y lo que me motivó mucho, como tú dices, la motivación, eran con los que estaban alrededor. Sí. En esa época el gimnasio era en Irving. Trabajé estaba yendo a la escuela allá. Sí. Y trabajé con Sean Rivera, que es primo hermano de Lila Barra, que okay. Conoce mucho. Sí, sí, sí. Y me motivaron para eso. Y levantamos en powerlifting y me fui por todo eso. Sí.
cómo levantar, cómo, yo siempre lo he tenido en la mente todo eso, nunca se me ha olvidado. Sí. Y explícame un poco de tu gimnasio, porque tú lo abriste el gimnasio, tienes unos 3-4 años, ¿no? Sí, 4 años, vamos a entrar a 5 años apenas, Butrón. Bueno, pues siempre desde niño me gustó, como te repito, antes de empezar a entrenar, yo ya de niño ya me gustaba Butrón, y yo entrenaba en un gimnasio muy antiguo, en el Tecnológico, en Nuevo Laredo. Sure. Y pues era la vieja escuela, era el equipo de barras largas, equipo de manubrios, donde no había nada moderno. Por eso lo registré como Old School Gym, por el tipo de equipo rústico, Butrón. Así es como lo registramos, el gimnasio Old School Gym. Y pues buscando un local, encontramos un basement aquí en Laredo, 305 Market. También la ubicación le da al estilo del gimnasio tremendamente. Es un sótano, un basement. De hecho, es raro ver basement aquí en Laredo. Es un edificio ya antiguo. Y pues ahí tenemos el equipo, Butrón. Siempre mi idea fue tener un gimnasio, el clásico gimnasio tradicional, donde tenemos la jungla, donde tenemos los bench press, las camas de pecho, mancuernas, los racks para poner las mancuernas, para poner los discos. Siempre me gustó ese tipo de gimnasio, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que se me hizo el sueño en realidad, la verdad, Butrón. Y también se me ha hecho algo muy bonito, que he representado el gimnasio en competencias aquí con Santos Ramos, ¿verdad? En Mister Laredo me ha dado la oportunidad de competir y de participar y de representar el gimnasio, más que nada. Perfecto. Sí. ¿Tú ganaste un campeonato de título? En Baron of the Bay también gané ¿cómo se llama? El overall, lo gané en el 2014. Mi categoría era pues lightweight, estaba más joven, tenía 34 años, y pues me llevé toda la noche, Butrón. Fue un triunfo inesperado. Gané mi categoría, gané una categoría open, una categoría abierta, y como gané esas dos, fui al overall y gané el overall otra vez. Me vine bien cargado, me vine con 3 medallas, me vine con un trofeo, me vine con suplementación. En ese tiempo estaba muy de moda la mochila, la six pack llena de suplementos. Fue algo tremendo, que de hecho salí en primera plana en la Laredo Morning Times, en el área de deportes, Butrón. Salí ahí posando un bíceps, y lo pusieron en primera plana. No, hombre, bien contento, Butrón, por ese triunfo. Claro. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar de todos los bodybuilders. ¿Quién es el que te ha inspirado más? Bueno, como ahorita hablábamos de los legendarios, ¿no? Butrón, creo yo que en el tiempo de Lila Brada, los legendarios tenían un físico bien estético. Ese tiempo me gustó mucho, Butrón, porque tenían cintura, tenían abdominales, unos cuerpos bien proporcionados. Simétricos. Bien simétricos, exactamente. Dijiste la palabra correcta, yeah. Bien simétricos. Creo que Lila Brada es uno de los... Exactamente, uno de los que me ha motivado y me ha inspirado. Frank Zane. Oh, no, Frank Zane. Frank Zane, pero era otro. No podemos olvidar Arnold, porque Arnold es el mejor. Sí, él, y luego Lee Haney por mucho tiempo. Lee Haney también, así es. Pero había muchos. Ed Kearney, me gustaba mucho. La forma de su físico, el arte de posar que tenía. De hecho, hasta Arnold lo elogiaba, ¿no? Decía, eso es lo que se llama posar. En sus competencias. Lou Ferrigno. Sí, también Lou Ferrigno. Pues fueron los mejores. Fueron los que comenzaron. Exactamente. Comenzaron, si quieres decir eso. Así es. El cubano Olivares, ¿cómo se llama? Sergio Oliva. Sí, Sergio Oliva. Sergio Oliva. Sí. Ese es otro que también tenía, sí, sí, que siempre estaba al frente de todo. Exactamente. Eso, sí, físicos muy... Y ellos inspiraron a muchos. Así es. Sí. Y ellos, y ¿cómo puedo decir? Ellos estaban con... aprendiendo y trabajando al mismo tiempo. Así es, sí. Ahora los que entran ya tienen qué trabajó, qué no trabajó para otros, están viendo. Así y es. Aquí se está cambiando un poco más. Sí. Tú, en tu gimnasio, ¿tú tienes gente que realmente estudia? ¿O que dice, sabes qué, yo quiero
hacer mi bíceps, mi pecho, mis piernas, como este aquí. ¿Tú ves ese tipo de...? Mira, queremos llegar, la verdad, a... Quiero llegar a ese nivel, Buitrón. No lo tenemos todavía, pero estamos trabajando con una preparadora. Ella es de México, de Saltillo, Coahuila, CIFE BB Pro, y nos está instruyendo. De hecho, me ofreció que trabajara con ella en sus seminarios, Buitrón, escuchando, anotando cómo elaborar una dieta adecuada para cada físico, unas rutinas buenísimas que tiene, ¿verdad? En cada grupo muscular, pero sí quisiera llegar a ese nivel de tener gente, Buitrón, como instructores de nueva membresía. Entra un muchacho nuevo y surge la pregunta, bueno, ¿y él quién le va a enseñar o quién le va a decir? Sí. ¿Verdad? Pero sí quisiéramos llegar a ese nivel, Buitrón, ¿verdad? No lo tenemos. Cuando yo estoy desocupado y entra la gente, pues le tengo que entrar. Le entramos, le damos rutinas básicas, funcionales, ¿verdad? Y estoy al frente yo y me está ayudando Miriam también. Pero sí queremos, como te repito, Buitrón, tener ese nivel, ¿verdad? Ese peso de enseñanza, ¿verdad? Aquí en Laredo yo no he visto. Ese tipo de estructura. Así es. Si no lo he visto. Tú entras en membresía, dale lo que tú pienses. Exactamente. Y la gente ve a otro tratando de qué me está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y de repente se dañan y ya no regresa. Cierto. So, si uno quiere realmente obtener y tener los clientes, uno tiene que mejorarse más que lo que está alrededor. Exacto. Tú tienes un buen pensamiento. Así es. Sí, Buitrón, así es. Para que también el cliente esté satisfecho y el atleta se quede, Buitrón. Perfecto, eso es lo importante. Se quede. Porque muchos, ahorita va a empezar, aquí estamos en enero. No, ahorita en la primera semana, dos semanas van a estar. Así es. Todo el mundo va a estar en los gimnasios, aquí se llena también. Sí. Aquí se los llena, todos quieren ser campeones mundiales, en dos semanas nadie está aquí. Sí, y se acabó, ¿me entiendes? Sí, se los acabó la emoción, ¿cierto? ¿Me entiendes? Eso. Campeones mundiales. Todos están aquí, ¿saben que está todo? Y aquí tienes todo, Buitrón. O sea, este dojo está bien completo, yo lo veo bien completo. Gracias. Y aparte la experiencia que tienen, no. Desde defensa personal a todo, ¿no, Buitrón? Pues todos nos tenemos que mover. Uno, como dijiste tú, es una vida, un estilo de vida. Exactamente. Y es un querer a vivir. Es amar. Así es. La vida. Así es. Uno dice, ¿por qué entras en los artes marciales? Yo entré de chico. Realmente, ¿cómo pelear? Quería saber cómo pelear. Quería ser el mejor cómo pelear. ¿Me entiendes? No. Vas a la escuela, te bolidearon, no me van a bolidear. Exactamente. Entiendo que te digo. No, you can't get a big bully. So, y así empezabas. Sí, Buitrón. Sí. Y muchos entran, que son grandes, sí, para poner la presencia para que nadie les diga nada. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Son dos escuelas que ayudan. La experiencia, el físico de la persona. Así es. Y ayudan el motivar a la persona para que no sean, ¿cómo puedo decir?, débiles en la calle. ¿Te comprendes? El arte marcial, como. Te da una seguridad. Te da una seguridad a donde quiera que andes, Buitrón. Exactamente, porque muchos van a ver el físico y van a temer. Y si sabes cómo pelear, es otro complemento. Está bien completo ya. Y ahora lo estás viendo con muchos de los actores. Están saliendo los dos. Sí, combinan los dos, con el físico y también la defensa. Así es, defensa, perfecto. Vamos a hablar de la competencia. Explícame. ¿Todos pueden ir? Sí, mira, lo estamos haciendo para hombres y mujeres, Buitrón. Vuelvo y repito, en el área de femenil, de las mujeres, de 20 a 30 años, van a levantar el máximo con su peso. También mayores de 30, el máximo con su peso, squat. En los hombres va a ser lo mismo, van a ser las máximas repeticiones, va a haber categorías también de 20 a 30 años y mayores de 30 años también. Vamos a hacer los dos a partir de las 11, pueden ser las inscripciones, ¿verdad, Buitrón? Ahí en 305 Market, ahí en el gimnasio. Va a ser en el gimnasio, así es, vamos a acondicionar ahí, acomodar ahí. El rack, barra, y ya según el peso, vamos a prepararles el peso.
Y tengo pensado invitar a una persona que esté específicamente viendo correctamente la repetición. Va a ser la repetición profunda, lo que es la sentadilla profunda, Buitrón, y sin parar el conteo máximo que saquen. Es similar al bench press, pero en este caso es en squat. Y ese es solamente squat. Así es, nada más, así es. Sí, porque no lo tienen, no lo hacen aquí, no se hace aquí en Laredo. Entonces, con el propósito de motivar a la juventud, Buitrón, de promover un poquito también el gimnasio, que los que viven ahí por el área sepan que está un gimnasio ahí de pesas y de cardiovascular también, y se quede, pues al que le guste que se quede, ¿verdad? Es el profesor. Así el es. Propósito es para que entren y motivar la gente. Exactamente. Y los propios atletas que están haciéndolo ya, porque muchos lo hacen, se cansan, ¿por qué lo estoy haciendo? Cierto, así es. ¿Sí, entiendes? Sí, claro que sí. Y no ven, unos realmente entran y dicen, ¿sabes qué? Me estoy viendo bien, estoy tratando esto, ahora quiero ir a una competencia, no saben qué hacer, exacto, cómo entrar y todo. Así es, cierto. Sí, así es, Buitrón. Sí, va a ser el sábado 7 de diciembre, ahí en 305 Market vamos a estar. Y pues les esperamos a todos los que nos están viendo, a los que vean esta plática, ¿verdad? Esta charla. Les invitamos, son cordialmente bienvenidos, Buitrón. Se va a premiar solamente el primer lugar, Buitrón, ¿verdad? Así solamente el primer lugar. Y lo que tenemos pensado lo queremos hacer permanente, como una tradición. Ya cada noviembre o cada diciembre. Eventos, así es. Evento de pesas, así es, Buitrón. Para que la gente sepa, nos conozca, se motiven, cambien su estilo de vida, ¿verdad? Como volvemos a repetir, es un estilo de vida y muy bonito, Buitrón, porque pues tienes una disciplina en algo, tienes un hobby, o tienes un deporte que practicar, cambia tu autoestima, muchas cosas. Exactamente, tu autoestima es la que cambia. Así es, así es. Y lo ves con todos. Como yo siempre digo, el arte marcial y el levantar peso, te cambia la autoestima. Así es. Y eso es lo importante. Porque muchos han perdido la autoestima en el trabajo, en la vida, cualquier cosa. Y se están deprimiendo entre ellos mismos y no saben cómo levantarse. Así es. Y eso es una cosa, cómo sacar a la persona. Así es. ¿Ok? Mucho orgullo en tu campeonato. Claro que sí, Buitrón. Muchas gracias. Y te deseo lo mejor. Claro que sí, Buitrón. Y vamos a estar. Yo tengo mis hijos este fin de semana. Vamos a ver si los llevo para que vean. Claro que sí, Buitrón. Perfecto. Bienvenido. Aquí estamos. Cualquier tiempo quieres venir, me hablas y aquí hablamos cualquier cosa porque hay mucho que hablar. Sí. Si ¿Sí puedo compartir algo un poquito? Ya lo último, Buitrón. Sí, ahorita, como en el caso de Miriam, está ya practicando, quiere hacer el evento de bench press ahí en Iron Body con Santos Ramos, por su primera vez quiere hacer esa competencia, y es lo mismo pero en bench press, es en la mujer, Buitrón, es la mitad de su peso, si pesa 150 libras serían 75 libras y dividen el peso desde la barra y los discos, pero desde que sacas máximas reps, las que sacas son maximum reps, las más que sacas. It's not the most heavy, no es lo más pesado. No, es la más repetición, así es. Porque en powerlifting es lo más pesado. Así es, no y nomás es un rep. No, hombre, es que el deadlift, deadlift, squat, no. Military press, clean and jerk. No, eso está da de miedo, Buitrón, eso. Hay gente cuando lo logran, Buitrón, el gusto que les da, y cuando no lo logran, pues cómo se lamentan, ¿verdad? Porque no pudieron, pero y hay mucho riesgo, Buitrón. La cintura, la espalda, las rodillas. Por eso, como enseñan, tienes que tener a alguien ahí que te enseñe la técnica. Así es. Y si una vez que aprendes la técnica, ¡pup! Así es, claro que sí. Pero y eso que yo veo en los gimnasios, no hay gente que no. Hace falta, Buitrón, hace falta eso. Llegar a ese nivel, Buitrón, hay que tener gente. Y ustedes están haciendo bien pensando en eso. Capacitado, así es, Buitrón. Sí, claro que sí. Así es, Buitrón. Hasta la próxima. Claro que sí, Buitrón. Muchas gracias por la invitación. Bien. Gracias. Okay, guys, until next time. Nos vemos.
following political paid advertisements do not reflect the political opinions of the program or its associates. Any political campaign or candidate who wishes to purchase advertising can do so. Advertising is open to all on behalf of Gloves Off. Gloves Off is always on point. On point. Bringing you the best on current issues, community affairs, and the happenings around us. This segment of Gloves Off is brought to you by the best, so pay them a visit. Check them out. This is Gloves Off. If you've ever wondered, if you ever had a clue what would happen if Batman, the Avengers, the X-Men fought the 47 Ronin, you will have great hitting, power strikes, and speed. This event will be known as the North Texas Stick Fighting Championships. It's open to all martial artists. This is where legends are formed, where they're forged, where they are founded. Sign up now. Call the number 956-401-4868 and look up the website at www.savate.biz. So remember, this is for serious martial artists. If you're not serious, sit back and whisper about the event. If not, we'll see you there.